Vamos a leer la palabra del Señor. Marcos 11:23 dice: Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis en oración, todo lo que pidiereis orando, perdón, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Una de las bases principales para que nuestra oración tenga resultados es la fe. Si nosotros oramos, pero en nuestro corazón hay duda, aunque la palabra de Dios es verdad, aunque la palabra de Dios dice que es nuestro sanador, nuestro libertador, Él es Jehová Jiré, Él es todo. Si en mi corazón hay duda, es difícil que esa palabra se haga real. La duda impide que la manifestación de la oración llegue a mi vida. Aquí yo anoté, ¿qué es la fe? Pues según Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero a veces como que decimos, ¿qué es en sí la fe? Yo coloqué aquí en mis notas. Fe es la certeza que hemos recibido algo que nuestros sentidos no han comprobado que tenemos. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el tacto, el oído, el olfato, el gusto. La fe me dice que yo tengo lo que mis sentidos aún no comprueban que tengo. Estoy pidiendo oración porque necesito pagar mi renta. Mi sentido de la vista ve mi cartera y la ve vacía. Yo no debo caminar en base a ese sentido. Yo debo caminar en base a que yo oré y Dios va a suplir mi necesidad. Si yo oro, pero aún yo creo a mis sentidos, la respuesta no va a llegar. Porque hay duda. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Si yo oro, pero no creo, no está completo el versículo. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Tenemos que creer. Tenemos que creer que la verdad de la palabra de Dios se va a manifestar en nuestra vida, aunque no la veamos. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, que su eterno poder y deidad se ven claramente visibles en la creación. La verdad de Dios, con nuestros sentidos físicos, como la vista física, no la podemos ver. En ocasiones hay personas que han visto ángeles, que han visto a Cristo, pero no ha sido con su vista física, han sido con sus sentidos espirituales, que se les han abierto los ojos espirituales y han visto. ¿Amén? Pero la fe no está relacionada nada con mis cinco sentidos naturales, porque de la palabra dice, en el libro de Juan capítulo 1, más o menos 1:17, más o menos, dice, a Dios nadie le ha visto jamás, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Con mis sentidos físicos, yo no puedo ver la respuesta de mi oración. Es con mi fe que yo voy a creer y lo voy a ver. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu no se pueden ver, pero sí podemos ver la evidencia de las cosas del Espíritu cuando creemos. Un ejemplo. ¿Quién ha visto al Espíritu Santo? Yo no lo he visto. ¿Quién ha visto a alguien hablar? ¿Quién ha oído y ha visto a alguien hablar en lenguas? Hemos visto la manifestación, la evidencia de lo que no vemos cuando creemos. ¿Amén? Vamos a ver la evidencia y la manifestación de la palabra de Dios cuando creamos. No hemos visto a Cristo Jesús poniendo la mano sobre el ciego y que vea, pero sí hemos visto en la televisión o aquí mismo o en algún lugar testimonios de cuando los ciegos han visto. No vemos el poder, pero vemos la manifestación de ese poder. ¿Cuándo? Cuando se cree. La fe te dice, ya tienes el milagro. Es que no lo veo, hermano. Es que no, todavía me siento enfermo. Es que todavía me siento que el dolor está en mi cabeza, en mi mano. Todavía siento el dolor, todavía me duele la muela. No, así no vas a recibir. Tienes que creer que ya lo tienes. Porque es con la fe que se va a manifestar. Por medio de Cristo, todas las bendiciones se nos han sido dadas. Sanidad, liberación, prosperidad, todo. Efesios 1:3.
Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es una verdad, pero no la vemos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, como personas que estamos en este mundo físico, nos dejamos llevar por la verdad visible. ¿Cuál es la verdad visible? Que el dictamen del doctor dijo diabetes. Es una verdad que estoy viendo visible. Pero encima de la verdad visible está la verdad invisible, que es la de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:24, por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Esa verdad está encima de la verdad visible. ¿Por qué? Porque la verdad visible es una consecuencia de la verdad invisible. La Biblia dice en el libro de los Hebreos capítulo 11 que el mundo fue creado de lo que no se veía, fue hecho a lo que se veía. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando usted ore, crea que se le dio lo que pidió. Amén. Crea que le fue dado lo que está pidiendo. Está pidiendo una casa, está pidiendo sanidad, está pidiendo prosperidad, está pidiendo un milagro. Crea que lo tiene y lo va a ver. Si no cree, no lo puede ver. Porque la verdad invisible se hace real cuando la creemos. Y en esto no tiene nada que ver la razón humana. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, si no me equivoco, dice, se envanecieron en sus razonamientos y dieron la gloria a las criaturas y no al Creador. ¿Por qué el hombre se pierde cada día más? Porque utiliza la razón en vez de creer. Pero ¿cómo es posible, hermano Carlos, que por una oración se me quite el cáncer? Razón. La mente quiere entender cómo es posible esto. ¿Cómo es posible que solamente con orar mi casa se va a terminar? ¿Cómo será? ¿Cómo lo hará Dios? Otra vez la razón. Otra vez la mente quiere saber cómo. Haga a un lado la razón. Crea nada más que ya tiene la respuesta a la oración. Le garantizo que el milagro llega. Amén. Si lo cree. Si duda, el milagro no va a llegar. Pero si lo cree y hace a un lado la razón, el milagro va a llegar. Porque la fe no es nada de lo que toco. Lo que yo veo, lo que yo toco, no es fe. Es realidad. Amén. Si yo le digo, ¿cuántos creen que yo estoy aquí? ¿Usted dice amén? No. No es fe. No, usted no está creyendo porque me está viendo. ¿Amén? Tiene que ser lo que no veo, lo que no siento, lo que no toco, lo tengo. Todo lo que yo creo, lo voy a recibir. Ya voy a terminar, voy a concluir esta reflexión en cuanto a la oración y la fe. Dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, si no me equivoco, parece que sí. Dice que confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dice, el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. ¿Cuántos lo hemos leído? Amén. ¿Amén? Y la verdad no está en él. Ok. ¿Qué pasa si alguien nos dijera, yo nunca he pecado? Diríamos, está mintiendo. ¿Amén? Porque primero no es realidad y no va acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cuando alguien dice que está sano y nosotros vemos que está enfermo, juzgamos y decimos, no, está enfermo? Él tiene la razón. Los que estamos equivocados somos nosotros. Porque 1 Pedro 2:24 dice que por las llagas de Cristo, Él ya es sano. Y Él está en línea con la palabra. Y la palabra es verdad. Amén. Así como el que está en desacuerdo con la palabra está mintiendo, el que está en línea con la palabra está diciendo la verdad, aunque mis sentidos digan que no. Amén. Así que ore, y cuando usted ore, crea que tiene. Si usted dice, Dios, ¿cuándo me vas a dar el milagro? No lo va a recibir. Tiene que creer que lo tiene y va a llegar. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Esta es la reflexión de la oración y la fe.